Ay, cuando yo jalé con Gerardo, qué divino que estaba. Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. ¡Chana! ¡Hortensia Fernanda se fue de la casa! ¿No viste la novela anoche? ¡Chana! ¡Aquí está tu bastón! ¡Chana! Me encontré un sobre sobre la mesa. Será como la carta de despedida que dejó Hortensia Fernanda cuando dejó a tu hermana sola en la casa. Chera, ¿por qué te fuiste? No puedo leerlo. ¿Será porque ronco o porque me huelen las patas? Chana, ¿por qué me dejaste sola? Chana, aquí está tu bastón. Seguramente dejaste el marihuanol y las pastillas también. Chana, voy a ir a rescatarte de tus propias locuras, muchacha. Yo iba o venía. ¡Qué cólera me da! Soy más perdida que Adán y Eva el día de la madre. Chile ya era Ramírez. Pero sos idéntica, Chana. Ah, sí, pero con 800 mil millones de años menos. Si no es que más. ¿Has visto a Chana? Sí, colgó las tenis. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Sufrió mucho? No, pero tranquilícese. Fue que ayer mi tía Maricucha me lavó las tenis, pero las dejó metidas entre la centrífuga. No se secaron, entonces cuando llegó Chana me vio las tenis y me las colgó, pero además me vio viendo una tarea aburridísima. Entonces me dijo que me podía ayudar haciéndome una poesía de las Marisopitas para poderla presentar en mi clase de ciencias. Sí. Pero en cambio me dejó este sobre con un residuo de la luz y esas monedas para pagarlas, que son montones. A mí me dejó este sobre y que fue para siempre. ¡Ay! Esa debe ser mi. Esa debe ser mi poesía. Y estas son las monedas que recolectó para pagar el recibo. Sí, 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 seguramente. Mira qué preciosidad. ¿De quién? Ay. Volando vas, Marisopita, buscando dónde posar tus patitas. Sí. Las flores abren sus pétalos, estiran su verde tallo, ansiándose de elegidas. Sí. Si la escogida es otra, quedan abatidas. Pero has pasado de largo porque todas son tan bellas que por no ir a ninguna has volado una estrella. ¡Ay, qué preciosidad! Dígale a Chanita que muchas gracias y que está precio. ¡Chana! ¿A dónde vas sin el bastón? Seguro dejaste las pastillas y el marihuanol en el cuarto. ¿Dónde tenés la cabeza? No puedo yo con esta armonía. ¡Chana! ¡Chana!
Yo voy entrando, voy saliendo, ¡Chana! ¿Cómo te fuiste de la casa? ¡Dejaste toda tu ropa aquí! ¡Chana! Ay, es que no se te olvida la cabeza porque la tenés pegada al tobillo. ¡Chana! ¿Te acordás cuando Tinoco te dijo que tenían las piernas muy... ¡buenas! ¡No, torcidas! Mamita Juanita, mire qué peligrosidad. La puerta de afuera de par en par. ¡Chana, volviste! No, mire, no, te da fundamento. Yo no soy Chana, yo soy diestreñida perpetua. ¡Oye! No, sos igualita a ella. No, no, espabilese, mamita, espabilese, vea. Es que Chana... me dijo que si le pagaba el recibo de la luz, pero por equivocación me dejó este sobre, que es para usted. Otro sobre misterioso, ¿ah? Ah, yo no sé si será misterioso, ¿verdad? Porque yo no lo he abrido. ¿No lo abrió? No, Mita siempre dijo que el que se metía en lo ajeno sufría lo que no era suyo. Entonces, usted no sabe nada del recibo de la luz que Chana tiene que pagar. ¿Has visto a Chana? Sí, pateó el balde. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Sufrió mucho. Sanquelícese, Juanita Pérez, un momentico, te da fundamento. Es que ella pasó a dejarme el sobre con la plata. De la luz. Sí, y entonces viera que yo estaba limpiando y ella por accidente pateó un balde que yo tenía lleno de agua. ¿Qué? Entonces lo que yo fui por el trapo cuando vine ya se había ido. ¿Qué? ¿Ve? ¿Qué? Bueno, mamita, ya me voy, ¿verdad? Y aquí le dejo su sobre porque tengo que ir a pagar los recibos de la luz. Otro sobre, Chana me va a matar. ¿Y sabe qué? Me extrañó mucho porque ella siempre me deja un montón de monedas para que yo le pague el recibo. ¡Yo tengo las monedas! ¿Ah, sí? ¿Y el recibo? Ay, no, y esta muchacha, entre más vieja, más despistada se pone. ¿Ese sería? Sí, esto. Ah, bueno, ve. Cuentas claras, chocolate espeso, ¿verdad? ¿Y el qué? ¿Qué fue? No te vayas. Oye, pero qué bicho la picó a usted hoy, Juanita. Es que Chana se fue de la casa. ¿Cómo que se fue? ¿Para dónde? La respuesta está en este sobre. Ay, Dios mío. Ahora sí, espere un momentico. Para leerle. Téngame esto. A ver. Invitación a la carrera por la vida de las mariposas rosadas. Se unen en una maratón para celebrar la vida juntas por la vida. ¿Ves? Ay, la Santísima Trinidad. Ya, ¿pero qué está haciendo ahí? La juerra, el pirucho. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. A ver, espere un momentico. A ver. ¿Qué va a hacer Chana en una maratón si ella no puede caminar sin desarmarse? No, pues sí, mire, si es una caminata ahí, pues, para solidarizarse con las mujeres que han sobrevivido al cáncer. Una caminata pequeñita, así una cosa simbólica, sí, ¿verdad? Sí, pero ella no puede caminar sin el bastón. Tengo que ir a llevarle el bastón, las pastillas y el marihuanol. Bueno, vea, mamita, a mí me encantaría acompañarla, pero es que ando apurada. Tengo que ir a pagar los recibos y después salir estorrentada para guindarme en la caminata, ¿ves? ¿Qué? ¿Usted también va? Sí, claro. Yo también voy a ir. La última vez que yo estuve en una carrera fue con Ben Hur en Roma. ¡Sí! ¡Ay! ¡Chana! ¡Chana! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué estoy haciendo aquí? No me acuerdo. ¡Muchacha, me tenías preocupada! ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Me fui de la casa? ¿Para dónde? No sé, creo que a vivir con Tinoco porque vos anduviste por ahí. No, ese hombre era demasiado dictado. Mira, te traje el bastón, las pastillas y abrí la cartera. ¿Ve lo que está ahí? ¡Ay, el marihuanol! Yo no sé qué haría sin vos, sí. Juanita. ¡Qué bárbara! Sí. Pero decime, ¿qué estamos haciendo aquí? Señor, señoritas, amigas, todas, participantes en esta gran caminata de mariposas por la vida.
muchacha ya va a empezar. Pero Chana, si yo apenas si puedo caminar, ¿cómo voy a hacer una caminata? No importa, y vamos a nuestro ritmo, poquito a poco. Mira, aquí me dieron una vinchita para vos. ¿Qué? Vení, yo te la pongo. Les agradecemos su participación. Pero, endereza la cabeza. ¿La de quién? La tuya. Para evitar el cáncer, hay que comer saludable. Brócoli, zanahoria, la santísima. Tomate, Franidad. Y coliflor. Disculpa. Poné la levantate. Ay, muchacha, espérate un momentico. Vea, la caminata es hoy. Ya, estaba terminando. Ay, la santísima, que mi amor me ponga así, que se me hace un nudo en el garguero, tenga fundamento. Disculpen, oigan. ¿Puedo salir de primera? Claro, sí, más bien eso le iba a decir yo. Vaya usted para ver si llega algún día, ¿verdad? Póngale. Voy volando. Cosa más linda, ¿verdad? Bueno, mire, chiquilla, yo quiero agradecerles, ¿verdad?, que estén aquí participando, porque las mujeres tenemos que apoyarlos en todo momento, y más en uno de estos, ¿verdad?, que tenemos que dar la lucha contra el cáncer. Entonces, mire, mariposas, a volar se ha dicho, ¿verdad? Cállense la boca, vámonos. ¿Estás bien? Yo estoy bien hidratada. Yo estoy más seca que chancleta en el desierto. Pero si esto no es tan difícil como parece. Me siento viva, Chana. Estoy respirando, juventud. Sí, vas a ver, estoy pan comido. Sí, vamos. Espero que hayan traído su agua. Porque yo no les voy a dar de mi agua. Aquí no dice que yo tengo que compartir mi agua. Vean más idiotas, me caen tan mal. Ya fíjate vos, que yo lo que digo, ¿verdad?, es que la jartadera que los tenemos, eso debe estar muy contaminado. Y uno se come todo y ni cuenta se da. Sí, pero es que, ¿por qué es que ahora hay tanto cáncer de seno? Eso no puede ser. No sé qué cosa. La lotería. ¿De quién? La nuestra. ¿De verdad? ¿Pegaste? No sé, vos. Bueno, ya, güey. ¡Ay, alto un momentico! Vete pa' ver. Ya, pero a mí me falta alguien aquí, ¿no? Ya, pues claro. Las aquellas, ven y vamos. ¡Ay, Dios! Las Chanas y las Juanas. ¡Ay, no, qué vida la de uno, ¿verdad? Es que ya esto no es lo mismo de antes. Yo siento que me duele la cadera. Ay, yo estoy toda destramada. Me siento como una maraca. Vieja, pero es que vos sos muy lenta. Pareces una babocha. No, vos sos más lenta. Vos sos más lenta. No, vos sos más lenta porque pareces una tortuga. Ay, si pareciera una tortuga, con mi edad sería una chiquilla. Claro, porque viven como 200 años. Pero es que vos sos más vieja que yo. No, vos sos más vieja. Vos sos más vieja. Vos sos más vieja que el timbre de la pirámide. Ah, sí. Sí, yo soy más vieja que el timbre de la pirámide. Vos eras la amante de Tutankamón. ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Espera! ¡Me voy! La Santísima Trinidad, qué pecado. ¿Cómo vamos a llegar así? ¡Ay! ¡Mira, dichosos los ojos que se la encuentran por estos rumbos! No sea hipócrita, no me venga a pedir agua porque no le voy a dar. Por mí usted se puede morir de sed, porque aquí no dice que bueno, yo tengo... Bueno, ya cállese la boca y tenga fundamento, esconda las garras, doña Fara, que yo no vengo aquí a pelear. A mí su actitud no me gusta para nada.
No me da paz. Ay, mira quién habla, la personificación viva del estado Zen Nirvana. Ve, a mí no me importa lo que usted piense, yo no vine a perder mi tiempo conversando con usted. Yo vengo a apoyar a mis amigas. ¿A sus amigas? Sí. ¿Y no se ha dado cuenta que sus amigas Chana y Juana no están aquí? ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo que qué le importa? No sea tan mala masada y ayúdeme a buscarlas. No, yo no tengo por qué. Llegar a la meta sin Chana y Juana. ¡Ay, qué dicha que ya captó! Faltará mucho para llegar. No sé, pero yo siento que he dado los mejores años de mi vida en esta caminata. ¿Hace cuántos años salimos? No sé, pero hace rato que yo no veo a nadie. Tal vez es que vamos de primera. ¿Llega? Entonces estamos a punto de llegar. Ay, ojalá. Ay, me duelen los brazos. Yo también estoy como el pollito. Ya no siento las alitas, ni las patitas, ni el piquito. Seguro fue el marihuanol. ¡Sí! Vea, yo no tengo por qué buscar a nadie. Aquí no dice que yo soy un güey caminando. Bueno, ya, pero mire, esto es una lucha que damos todos. Aquí no dejamos tirado a nadie. Yo no dejé tirado a nadie. Ellas se fueron por otro lado. Con mucha más razón hay que ir a buscarlas. Cállese la boca y deje la rejunfuñadera, caramba. Sí, vea. Por aquí. ¡Ay! Ahora ella se cree la heroína porque encontró una pista. ¿Quién se cree que así está en Miami? ¡Qué habladera que se tiene usted, ah! ¡Nada que a usted le importe, vieja metiche! Uy. Parece que las vino a tomar el lado contrario, entonces sigamos. Ah, bueno, sí, entonces hay que ir. ¡Hay que ir, mamita! ¡Vamos! Ya no me puedo mover. Yo tampoco. Me acaba de dar la contractura crónica ambulatoria en la lumbagia. Chana, nos van a comer los chopilotes y no me pude despedir de mi sobrino nieto. Pero Juana, tenemos que hacer un esfuerzo. No puedo, ya tengo todas las verijas entumidas. Lo único que puedo mover es el brazo. Pero, Juana, no podemos darnos por vencidas. Estamos haciendo esta carrera por unas mujeres que conquistaron una lucha terrible. Bueno, vamos a hacer un esfuerzo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mire! ¡Por fin las encontramos! ¡Ay, bendito sea Dios! ¡Qué cosa más linda! ¡Ay, qué pecado esa señora me da! De Guanajuato. Ya, pero qué fue aquello. Mira, quedaron como petrificadas. Ay, no, ya, hay que ayudarles. Mire, qué pecado, las santísimas. Ay, me voy. Ay, me voy. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Y es más tonta, si creen que yo me voy a quedar ahí ayudando. ¿Acaso qué dice? Hay que ayudar a la. Ay, este dolor tan raro que sentí. Pienso que me estoy arrazonando por partes. ¡Por parte! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! No. Veo a nadie. Llegué en primer lugar. A ver. Ay, Dios mío, preste para ver.
Yo sabía que no iban a aguantar. Pero te dije, no, pues. ¿Queda eso o no? Es una caminatica, una cosa pequeña. ¿Pero qué fue lo que le pasó? La Santísima Trinidad. A ver, la fuerza al pirucho. Es que si le deja las monedas, se vuelve a ir. Tiene que quitarse las monedas. Y le deja las monedillas y... Tiene que pasar con este lado, bien idiota. Yo más inferno. Nunca me dijiste eso. Pasa, sí se lo dijo. Sí se lo dijo. Y pasa por el lado más incómodo. Debe al huecote que hay ahí. No importa, ahí vamos a nuestro ritmo, poquito a poco. Mira, aquí me dieron una vinchita para vos. Sí. Vení, yo te la pongo. Yo tené la cabeza, así yo no puedo. No, pues, ponerla quieta. Me vas a quebrar las cervicales. Pero duro. Otra vez, vamos. ¡Ponle la dura! Ella siempre me sorprende con algo. ¿Otra vez? Sí. Ay, qué estúpida. Es que es un chuica viejo. A ver. Ay, no se puede. Ok, vamos. Aquí me dieron una vinchita para vos. Pone dura la cabeza. ¿La de quién? La... ¿Y se oye? ¿La de quién? Ay, no. A ver, tenemos que lograrlo. Sí, sí, lo vamos a lograr. Cornelio, no se ría. Es usted el que se está riendo. ¿La de quién?